una chef que el día de hoy, a partir de esta edición de la noticia, nos va a estar preparando algunas recetas que serán rápidas para que usted, como ama de casa, a usted que le ayude a la señora, ¿verdad, Alba? Pues que no se complique tanto la vida. Y bueno, pues a sentarnos a descansar en fin de semana, pero con algo que sea rápido, nutritivo, pero que sobre todo le guste a usted y a todas. Exactamente, las recetas las iba a hacer yo, pero yo la verdad tengo pues platillos más elaborados, sí, más complicados, sí, ¿verdad? Entonces en este tema iniciando, nos vamos primero con lo más sencillo. Algo más sencillo. A ver, Casillo, ¿qué nos vas a preparar esta mañana? Mire, pues el día de hoy les vamos a estar preparando un bowl de atún. Muy bien, miren, aquí tenemos nuestro medalloncito de atún. ¿Este dónde lo compramos? Lo podemos conseguir en cualquier tienda de mariscos o supermercado. Lo podemos encontrar como atún mexicano, que es el más común que tenemos. Pues, échale. Entonces, muy bien. Vamos a empezar con el juguito de limón. Entonces, agregamos el jugo de 2 limones, una cucharadita de salsa soya. Lo sazonamos con un poquito de sal. Muy bien. Y vamos a agregar lo que es el aceitito de ajonjolí. Aquí le agregamos. Sí, igual, de la misma manera. Ahí lo encontramos. Le agregamos una cucharadita. Entonces, pues este ya lo dejamos reposar para que absorba los saborcitos. Y luego de este lado, pues tenemos el arrocito, ya lo que le sobró en la semana o que tenga ahí una porción. Ahí le vamos a agregar un toquecito de vinagre de arroz. Este le va a aportar sabor y más que nada, pues nos va a dar un poquito de consistencia para crear como la formita que le vamos a dar al momento de emplatar. Yo lo voy a utilizar este bolsito para darle como la formita que le queremos dar al momento de emplatarlo, ¿no? Esto. Lo vamos a pasar al platito, ¿no? Mira, qué bonito. Muy bien. Bien. Y ya pues ahí procedemos a agregar los demás ingredientes. Ajá. Yo, pues ya es como a ustedes les guste, ¿verdad? Pero a mí me gusta como una formita así que se vea coqueto, que se vea lindo. Sí, sí, pues el sabor es un poquito más, pues más intenso, pero pues está perfecto ahí con la mezcla de sabores que oye, siempre es importante como... Dale, pues se ve delicioso, ¿lo pruebas o lo pruebo yo, Aaron? No, adelante. Seguro, sí, a ver. Vamos a ver qué tal, entonces quedamos que este platillo se llama... Esos rollitos nomás son para adornar. Ah, ¿verdad? sí, se nos olvida agregar esos rollitos. La brocheta de pepino. La brocheta de pepino. Entonces quedamos que se llamaba Ale. Es un bowl de atún, un poke bowl. De atún, ahí está, ve nada más. Ay, con permisito, muchachos, sí, no, aprovecho. Que Dios bendiga lo que caiga a la barriga y conste que no estoy rompiendo mi reto, ¿eh? No, ahí va. No, por eso dijimos hay que cuidar a Alba. Riquísimo, ¿eh? Está buenísimo. Bueno, pues así, así cada semana vamos a estar presentándole alguna receta que sea rápida, que sea nutritiva, que sea fresca. Ahí viene ya la temporada de calor y eso a nosotros nos encanta. ¿Y sabe qué? Lo único que le puedo decir es que esto es pan comido con Ale Castillo. Aquí vamos a estar con ella cada semana para que nos dé a conocer con recetas que sean fáciles y que usted las pueda tener en la mesa llegando de, no sé, del cine, que es lo que hace la gente por lo regular los fines de semana y aquí la vamos. Claro que sí, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Sí. Perfecto, muy bien, hasta luego. Hasta luego.